Buenos días, amigas de viernes. No me ha quedado el pelo muy divinamente. Es que ayer me lo lavé como para las 8 de la noche y se me medio secó y me puse el churrito y me fui a dormir con él para ver qué salía hoy. Bueno, muy sin más, pero bueno, si no, igual luego lo arreglo un poquito y ya. Bueno, amigas, me he arreglado el flequillo porque... eso no era ni flequillo. Me había puesto el rulo, pero no me ha solucionado nada. Entonces me he vuelto a mojar el flequillo y me lo he secado decentemente. Y me da un poco más de forma al pelo con el propio secador de Dyson, pero no creo que dure mucho. En fin, nada, me había puesto este conjuntito de estilo deportivo para bajar a kiwi y tal, pero me voy a cambiar porque voy a comer y voy a subir a Pamplona porque tengo que comprar unas cositas que se me están medio acabando, así que toca reponer. Aparte quiero mirar alguna cosilla más en Primor y igual también voy a mirar ropa, pero por mirar. Y nada, me voy a cambiar y no sé exactamente qué ponerme porque hace calor, pero no hace sol, pero es que hace calor. Bueno, creo que hoy va a hacer 30 grados, si no me equivoco. Así que había planeado ponerme un vestidito, que hace mucho que no me pongo un vestido. Es que, amigas, tengo que hacer un decluttering urgente. Que, por cierto, me habéis pedido, evidentemente, que os haga un house tour y un closet tour. El house tour yo creo que pronto lo haré, más o menos. Sí que falta igual alguna cosilla en plan de decoración, pero yo creo que pronto lo haré. Y el closet tour os lo quiero hacer también, pero tengo que hacer decluttering otra vez porque... estoy viendo que literalmente hay ropa que ya no me pongo. Y aparte quiero ordenar todo el vestidor porque el armario empotrado que tenemos ahí está, como yo te diga, dentro. Entonces quiero hacer decluttering y ordenarlo. Que bueno, eso yo creo que os grabaré un vídeo, porque siempre que hago decluttering siempre os lo grabo. Y ya luego vendrá el closet tour. Pero por ahora, nay. Vale, creo que me voy a poner este vestido que nunca me lo he puesto y es de Rioas, que os grabé un holsito, que es precioso, me encanta cómo queda ceñidito al cuerpo. Yo creo que lo único malo de este, o sea, malo de este vestido es que las líneas no son blancas, son como beige amarillentas. Entonces, claro, me he puesto mocasines con calcetinitos altos porque me parecía que quedaba súper cute y no tengo calcetines de este color exacto, son blancos. Entonces, bueno, me he puesto este bolsito que sí que es beige. Y luego, amigas, truquito que os puedo recomendar es que si por ejemplo queréis llevar el pelo suelto sin ningún accesorio como tal o recogido o lo que sea, y con el outfit pues tú dices, guau, queda un poco soso, yo siempre gafas, tú te pones unas gafas y literalmente le da el lookito al look. Porque parece como que te recoge así un poco el pelo y que tienes algo en la cabeza. Entonces, no sé, me parece un buen truquito. Y bueno, no me voy a maquillar como tal, pero me voy a echar tinte de mejillas para tener un poquito de color. Bueno, me voy a echar el body spray del Mercadona que os enseñé, que me lo compré. Lo uso todos los días porque es que... ¿cómo huele esta maravilla? Y encima... te deja brilli brilli a lo Edward Cullen, ¿sabes lo que te quiero decir? Y es tanto para el pelo como para el cuerpo. Divino. Bueno, yo aquí arreglándome y antes tengo que comer. Bueno, lo único, me voy a rizar las pestañitas y ya estaría, yo creo. Ah, bueno, y un brillito en los labios, que no falte.
sabéis el calor que hace. Jesus Christ. Claro, iba a decir, bueno, bien, ya viene el buen tiempo, aunque, hostia, qué calor. Pero es que literalmente ha hecho calor 3 días, o sea, mirar el tiempo. Llevamos 4 días con 30 grados y de repente vamos a pasar de mañana 28 al domingo a 18 y los próximos días 17, 19, en fin, Pamplona y sus cosas. Bueno, he ido al Primor y a Bershka, he ido con mi mami y han caído 2 cosas de Bershka, que ambas son rosas. Bueno, primero, este pantalón que lo había visto un montón y es el típico pantalón que lo amas o lo odias, porque es pantalón de pijama, literalmente. Es este a rayitas que se ha vuelto ahora como de modilla, que es anchito y súper sueltito. Y la verdad es que yo soy team de las que me gusta, en plan, te pones esto con una camiseta de tirantes blanca y vas súper comfy y divina. Y ya luego cuando te cases pues también lo puedes usar de pijama. La verdad es que me ha gustado. Os voy a dejar la ref por si acaso. Yo me he cogido la XS, pero bueno, como tiene para apretar, pues bien. Y después, este maravilloso vestido que lo había visto, no sé a quién se lo vi, pero me enamoré. Me enamoré en cuanto lo vi, la verdad. Y es este vestido, me parece tan bonito. Es un rosa chicle. La zona del pecho tiene ahí un lacito que me parece hiper mega mono. Es de licra y es de estos típicos vestidos largos, largos. Luego me lo probaré y os lo enseño. Pero bueno, me he cogido la talla S porque la XS me daba miedo de que me quedase muy apretada. Pero bueno, veremos a ver si me queda bien. Estas son las 2 cositas de Bershka que he cogido. Y luego en Primor, cositas. He cogido mi agua termal, que yo uso la de Aven, porque me gusta bastante. Me gusta esta y la de la Rocha Posay. Voy un poco intercalando, pero últimamente me cojo la de Aven porque vale 8,99 y está bastante bien. Después me he cogido un champú como de base. O sea, yo este champú lo utilizaba antes, que es el de Original Remedies, el de Oliva Mítica, porque me quita súper bien la suciedad del pelo. Os lo recomiendo mucho, porque encima vale 2,89. Y como yo en la ducha me lavo el pelo 2 veces y la primera siempre uso un champú para retirar toda la caca del pelo y ya luego uso otro champú. Entonces me he cogido este como primer champú, que ya se me había acabado y no tenía ninguno así de primer champú. Luego me he cogido 2 mascarillas, una de Pepino y otra de Mugwort. No lo sé, simplemente ponía que era calmante y purificante, así que bueno. Luego me he cogido el querido número 3 de Olaplex, que menos mal que había bote grande, porque el bote pequeño es muy pequeño. Eso sí, caro de cojones, amigas. Y luego me he cogido un cacao, un bálsamo labial, que este es de Liposan. Que la verdad es que últimamente estoy probando todos los de esta marca, porque me gusta probar cacaos, cositas. Luego me he cogido este lip oil de Essence, que yo tengo 2 lip oil justo estos, tengo uno rosita y uno naranja, y me gustan mucho porque son como aceititos para los labios, y este lo he visto nuevo, que es como rojo, y me lo he cogido. Luego parchecitos para las ojeras. Luego me he cogido este gloss, que es uno de mis favoritos, de la marca Maybelline, que es el Lifter Gloss. Os recomiendo mucho estos glosses porque son preciosos. Este es el 003. Luego he cogido esto de aquí de Essence, que lo tenía en una captura de pantalla, y a ver qué tal. Es... no me ha quedado muy claro. Pone Magic Filter Glow Booster. Es este de aquí. En teoría lo que ponía era que esto te lo tienes que echar, no sé si antes de la base de maquillaje o como base de maquillaje, o juntarlo con la base de maquillaje, pero básicamente te da luminosidad en la cara. Tiene color, así que me imagino que será como una base. A ver. Bueno, pone Illuminating Face Fluid. Ah, usar solo debajo del maquillaje o encima del maquillaje para un glow natural. No sé, lo había visto de una chica que sigo de cosas de make-up, que lo había recomendado, así que ya os contaré qué tal. Yo me he cogido el 10, el más blanco, como siempre. Y ya está, sí, listo. Esas han sido mis compritas de hoy. Me voy a poner pijama, me voy a hacer un moño porque, Dios mío,
Qué calor. Vale, me acabo de probar la ropa, bueno, me la estoy probando. Es otro día, por eso me veis con otro pelo. Bueno, básicamente os lo meto aquí para enseñaros cómo queda el pantalón y el vestidito. El pantalón queda tal que así. La verdad es que la XS me queda perfecta. No se me cae ni nada. Me lo puedo apretar más. Tiene bolsillicos. Lo único, igual no sé si mi madre me tendrá que hacer el bajo. Pero bueno, el resto está bastante bien. Y es lo que os digo, ¿veis? Con una camisetica así de tirantes blanca te pones unas zapatillas deportivas y listo. Estilo hiper mega comfy cuando no te apetece ponerte así nada arreglado, ¿sabéis? Y ahora el vestido. El vestido, amigas, es divino, precioso, increíble, todo. Bueno, ya os dije que yo me cogí la S, me queda como un guante la talla. Lo único, la zona de los tirantes me queda un poco grande, pero bueno, esto mi madre me lo arregla. Y luego el bajo del vestido, que bueno, ya sabéis que mido 1,65, pero arrastro, así que me va a tener que hacer también el bajo. Pero por el resto, ¿qué es este vestido? Es precioso, me encanta, te hace un cuerpito de sirena, amamos. Buenos días, amigas, de sábado. Sí, son las 9 de la mañana. Yo ya estoy vestidita porque hoy nos vamos a pasar el día a Zaragoza. Ya sabéis que está como a 2 horitas de aquí, de Pamplona. Y queremos ir al Ikea, al Primark y a pasar el día a Zaragoza, básicamente, y a tomarme un Starbucks. Y nada, vamos a ir con un amigo, así que os grabaré lo máximo que pueda porque también quiero disfrutar del día. Y nada, va a hacer 30 y pico grados. Entonces me he recogido el pelito en un moño, que me hubiese hecho un clean look mejor, pero tengo el pelo limpio y el flequillo lo tengo bonito, así que me lo he dejado con flequillito. Y luego me he puesto este body, que es de Zara, que tiene como un añito. Estos pantalones, que son de Bershka, y las Converse negras. And this is my outfit, bastante veraniego y bueno, comfy para pasar el día. Y nada, hacía mucho que no me ponía collares, entonces me he puesto estos collares, que seguramente sean de Bershka, Stradivarius o Bessica, cualquiera de esas tienditas. Eso sí, no me he maquillado ni nada, porque maquillada con 30 y pico grados, como que no. Entonces, bueno, me he puesto un poco de lip tint, glossy glossy, me he rizado las pestañitas, que me las voy a rizar ahora más, y ya estaría. Eso sí, me voy a llevar un colirio de ojos, porque últimamente me pica los ojos, bueno, me pica no, noto sequedad. No sé si es por el polen, la primavera. Amigas, ya estamos en Pamplona otra vez, son las 9 casi. Hemos parado a limpiar el coche porque 50.000 bichos hemos matado y está el coche súper guarro. Y nada, hemos ido a Primark y a Ikea. No hemos comprado mucho, hemos comprado 3 cosillas que bueno, luego os enseño, pero vaya, no mucho más. Y nada, vamos a lavar el coche y nos vamos a casita porque me hago un pipi increíble. Seré la única, pero siempre me hace ilusión meterme en los lavacoches. Bueno, ignorando mis pelos de locatis y que tengo esto así porque ha sido llegar, tirar todo e ir corriendo a hacer pipí, os voy a enseñar lo que hemos cogido. Han sido 3 chorradillas, ya os digo. Es que en verdad en el Ikea habíamos ido específicamente, aparte de a mirar, a por una cosa para poner plantas encima, pero estaba súper agotado. So. Bueno, en el Primark hemos cogido un albornoz para Dani, porque el que tenía él ya tenía sus añitos. Un albornoz que he estado a punto de cogerme el mismo en blanco, pero es que me apetece tener un albornoz rosa, ¿sabes? Rosa palo, cosa que no he visto en ningún lugar, y encontraré alguno. Luego hemos cogido este frizz frizz,
que es de Nectarine, Strawberry and Thunderwood. Toma, ya me pronuncio eso, estoy de pelos de loca. Bueno, el que había uno de prueba lo hemos echado y olía súper súper bien. Y encima es bastante grande, un ambientador, vaya. Luego, este platito que me ha parecido muy cute y valía 2,50 para dejar cositas. Y esta bajera de cama, que me he enamorado de ella, porque aparte de que valía 11 euritos, es una bajera blanca pero de corazoncitos. Y aunque no se vea mucho la bajera, me parece súper cute y preciosa. Así que esto ha sido del Primark, solo hemos cogido esto. Luego en el IKEA hemos cogido nuestros platos hondos verdes, porque se me rompió uno fregando y otro tiene una raja. Así que pues hemos cogido cuatro más, porque estos hondos tenemos verdes y los lisos tenemos rositas. Entonces estos verdes. Luego hemos cogido palillos chinos, porque la última vez que comimos sushi con mi familia aquí no había ni un palo chino. Entonces palitos. Y velas, porque se nos había acabado. Y hemos cogido pues las míticas. Esta. Están derretidas del calor. Sí. Qué bien huelen. Y creo que ya está. De IKEA, ¿no? Pues ya está, amigas. No ha sido súper compra. Hemos ido a mirar muebles de jardín, pero no nos ha convencido ninguna mesa. Así que nada, hemos ido un poco para pasear, porque para otra cosa no hemos comprado mucho. Pero bueno, está guay porque me encanta ir al Primark de allí, porque ya sabéis que el de aquí no hay literalmente nada y menos. Así que bueno, está guay de vez en cuando ver lo que hay realmente. Hello, amigas, de jueves. Justamente el clip que habéis visto era de ayer, pero bueno, lo quería juntar aquí para enseñaros, porque ayer fuimos a comprar la mesa para la terraza y hemos decidido comprar una mesa de plástico blanca barata. Y ya está, sin más complicaciones, porque literalmente todas las mesas que habíamos visto, por cierto, esto que aquí tengo aquí en el cuello es de alergia o algo así. Eso, que hemos estado mirando un montón de mesas, hemos mirado en un montón de sitios y literalmente todas las mesas valen más de 150 euros y luego aparte van las sillas, que cada silla vale como 60 euros. Y tampoco me apetece gastarme en una mesa de la terraza, no sé, 300 o 400 pavos. Entonces, como normalmente aquí en Pamplona hace más malo que bueno, hemos dicho, mira, vamos a coger una mesa de estas de plástico que se pueden mojar, puede nevar, puede hacer buen tiempo que no le va a pasar absolutamente nada, para comer de vez en cuando fuera o si viene alguien y listo. Y la verdad es que tan contentos, porque la mesa costaba 33 euros y cada silla 8, o sea, mejor imposible. Así que pues os la quería enseñar, que no es nada de otro mundo, parece la típica mesita de pueblo, pero bueno, es esta mesa, pues la típica. Luego tiene aquí para poner sombrilla, ayer las limpiamos entera y oye, pues muy bien. Esto está tapado porque en teoría iba a llover estos días, aunque ahora mismo hace un sol tremendo. Pero bueno, la verdad es que genial, ya está, ¿para qué queremos más? Listo. Así que ayer fuimos a comprar la mesita, que la cogimos en el Eroski, si no me equivoco, creo que sí. Y súper bien.